Hello, hello, hello. Good evening, can you hear me? Hola, hola, ¿me pueden escuchar? Hola. Yes, good evening. Okay, good evening, nice, thank you. Thank you for being on time. So, asegurémonos que está nuestro nombre completo en la plataforma, por favor. Y qué poquito, hay. Vamos a esperar que ingresen, creería yo que vienen en camino, vienen llegando. Thank you for your cameras as well. Good evening, teacher and classmate. Good evening, welcome. Good evening, teacher. Good evening, good evening, welcome. Thank you for be on time, okay? So let's see, we are 12. Good evening, teacher. Good evening, ya vamos llegando, ya van viniendo los demás. Vamos a dar inicio. Good evening, good evening, it's like Friday, ¿verdad? Es nuestro viernesito ahora, ¿ok? Very nice, ¿ok? So mañana no hay clase, mañana no voy a venir aquí al link y la teacher no voy a estar aquí, mañana nos vamos de parranda. No, mañana es viernesito, no tenemos clase, las sesiones llegan de lunes a jueves, ¿ok? Así es que ya usted sabe que ahora a la medianoche usted tiene que tener completa la sección 1 y 2 de su plataforma. De lo contrario, aliste la perolada de café y a las 10 que terminemos, usted se queda trabajando en la plataforma porque el día de mañana los administradores de inglés corporativo van a revisar el progreso de la plataforma. Y si usted no está al día, van a mandar un mensajito al grupo diciendo fulano, sutano, mengano, perengano, no ha trabajado en la plataforma. ¿Por qué? Ok, tiene hasta las 12 de la medianoche de este día para tener completa la plataforma. Bien, habiendo dado esta indicación, verifíqueme por favor que su nombre está completo en la plataforma, porque veo aquí algunos que solo tienen un nombre y un apellido. Y ya dijimos muchas veces que usted debe de ingresar a la plataforma de Zoom con los dos nombres, los dos apellidos y su cámara encendida. Muy bien, gracias ahí por los que están haciendo el cambio y sigan, traten de dejar guardado el nombre para que usted no lo tenga que estar escribiendo, nos tiene que salirse de la aplicación de Zoom, ya automáticamente va a estar ahí sus dos nombres y sus dos apellidos cada vez que ingresa. Recuerde que es el mismo link el que estamos usando siempre, ¿ok? So, let's start, let's see. Ya casi está la mayoría, vamos a dar inicio, ¿ok? So, vamos a ver, le vamos a preguntar a Edwin Ernesto. How are you, Edwin Ernesto? How are you? Hi, teacher. I'm very happy. And you? Yeah, nice. You look very happy. Very nice. Okay. Let's see. Claudia Jocelyn, what about you? Claudia Jocelyn, how are you? I'm wonderful. Oh, my goodness. You are wonderful. Very nice. Francisco Javier, what about you, Francisco Javier? How are you? Fine, teacher. I'm fine, okay, la más fácil, la más fácil, I'm fine. Okay, very nice. Eric Daniel, what about you? Eric Daniel, how are you? I'm amazing. Oh my goodness, you are amazing, very nice, okay. Let's see, vamos a preguntarle a Flor Elizabeth. Flor Elizabeth, what day it's today? Flor Elizabeth, what day it's today? Today is Thursday. Oh, nice. Today is a Thursday. ¿Se acuerdan de las TH, right? TH, la pronunciación de la TH y que medio sacar la lengua, ¿verdad? Si yo digo Thursday, así no me sale, right? Thursday, Thursday. Today is Thursday. Nice. Vamos a preguntarle ahora a don José Roberto. Ahí está siempre, que si no le pregunto a don Roberto se enoja, ¿verdad, José Roberto? Tengo que preguntarle siempre.
Okay, let's see, Jose Roberto, what's today's date? Is today Thursday, 7 July, 2022. Okay, very good, Robert. Yeah, it is. Today is Thursday, July 7th, right? 2022 or 2022. Okay, very nice. Okay, le vamos a preguntar también a Elisa Arely López. What's a today date, Elisa? What's a today date? Today is Thursday, July 7, 2022. Yay, very good. Ya ven, ya estamos bien afiladitos ya con las preguntas generales de inicio, ¿ok? Así vamos a ir preguntando siempre para que usted practique, para que usted use el idioma y me diga algo, aunque sea el día, la fecha, el mes, el año, algo, pero usted tiene que hablar. Ok, esa es la idea. Nadie se puede ir de la clase sin decir pillo. Ok, nice. So we are going to start with the attendance. Usted sabe que siempre hay que pasar la asistencia. Eso es mandatory todos los días. Así es que déjeme buscar por acá la lista de sus nombres. Y por favor, let me know if you are here. Ya usted sabe que me va a decir I'm here, present, una señal de vida, right? It's me, okay? So, let's see, Agustín Alexander. Agustín, ¿no está? Let's see, Aida Marisol. It's here. Okay, it's there. Beatriz del Rosario. Present. Okay, present. Very nice. Brenda Adriana. I'm here, teacher. Nice. Then we have Celia Veronica. Present. Thank you. Claudia Beatriz. Present. Thank you. Then we have Claudia Jocelyn. Present. Thank you. Then we have Daniela Glorivel. Present, teacher. Nice. Edwin Ernesto. Present, teacher. Nice. Elisa Arely. Present, teacher. Okay, nice. Eric Daniel. I'm here, teacher. Thank you. Flor Elizabeth. Present. Nice. Francisco Javier. Present, teacher. Thank you. Gabriela Arely. Gabriela Arely. No está. Let's see. Gabriela Elizabeth. Present, teacher. Thank you. We missed you yesterday, okay? So, Gedeon Isaac. I'm here. Thank you. Nice. Irving Roberto, creo que él ya no pertenece. Aquí me lo han marcado en otro color. Jacqueline Haiti. Jacqueline Haiti. Present. Okay, Jennifer Raquel. I'm here. Nice. Jorge Antonio. Jorge Antonio. No está. José Edgardo. I'm here, teacher. Thank you. José Roberto. It's me, teacher. Thank you. Josué David. Josué David. No está.
Okay, deje ver, Josué David, no. Juan Carlos. Present. Juan Carlos, thank you. Carla Liliana. Present, teacher. Thank you. And that's it. Okay. Al final, usted sabe que vamos a validar la asistencia, ok, una vez más. So, déjeme ver acá en el chat quién me ha escrito aquí, Agustín. Y Jacqueline Heidi. Vamos a ver, Agustín, no le puse asistencia. Y vamos a ver, Jacqueline. Ok. Bien, let me share the screen really quick. Let me know if you can't see the screen. Si logran ver la pantalla. Yes. Okay, perfect. So we are going to continue right here where we stopped yesterday, okay? ¿Qué tal? Cuéntenme, ¿cómo le fue con el ABC? Lo anduvieron cantando todo el día, hasta le han de haber dicho a los compañeros, que estás loco vos, porque usted anduvo A, B, C, D, E, F, G, F, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, haciendo usted todo el día, ¿verdad? En vez de estar ahí oyendo el perreo intenso, usted estuvo mejor diciendo el abecedario, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Let's see, vamos a preguntarle a Beatriz del Rosario. Beatriz del Rosario, how do you spell your last name? Hi teacher, my last name is B-E-A. What's your first name? Last name. How do you spell your last name? Sorry, say S E J, perdón, G G O, perdón, ya me confundí. Sería S E G U R A. Okay, perfect. Okay, very nice. Beatriz. Let's see. Brenda Adriana. So how do you spell your first name? E-D-R-I-E-M-A. Okay, so Adriana, that's your first name? Yes. And what about Brenda? B-R-E-M-D-E. Eight, okay. B-R, B-R, R, no, R, okay, la R, R, B-R-E. And the eight, okay. Aida Marisol, how do you spell your last name? My last name is M-I-R-T-E-M. Es verdad. Oh, se me olvidó. Me olvidó a mí. My goodness, Aida Marisol, no se preocupe, hay que practicar, por eso estamos preguntando, ¿verdad? Para practicar, ¿ok? So, una aclaración nada más. Mi nombre sí solo tiene un apellido. Ok, ok, no hay problema, ahí no se preocupe, Aida. Nice, ok. So, las vocales, con las vocales nos estamos equivocando, ok. ¿Cómo dijimos que íbamos a decir la letra I? ¿Quién se acuerda qué dijimos que nos íbamos a acordar? Ay, pellizcón. Ah, de que le pego un pellizcón en la oreja, ¿verdad? Ay, me dice usted, ¿verdad? Entonces usted se va a acordar que la I es un ay,
okay? Ay, que me duele, ¿verdad? Ay, me pegaste, okay? So, luego la letra A en español, nosotros dijimos que era como una E, right? Eight, okay? Eight. La letra E en español dijimos que era la I. Okay, A, B, C, D, E. Okay, esa es la que dijimos ayer para que no nos confundamos. Okay, vamos a ver, le vamos a preguntar a Gabriela Elizabeth, how do you spell your last name, Gabby? You're on mute, Gabby, you are on mute, está en mute. Your, my last name. G-U-C-M-A-M-A-L-B-A-R-A-D-O. Okay, very good, very nice, okay. Don't forget to say the verb to be, okay. Cuando usted, no se le olvide mencionarme el verbo to be. My last name is. My slide. My first name is. Okay, ahora sí es uno, pero si usted me va a decir mis apellidos son y me va a decir los dos, entonces usted me tiene que decir my last names are. Ok, cuando es uno, is. Cuando son dos, tres, cuatro, cinco mil, diez mil, un millón, diez millones, are. Ok. Are. Very nice, very good. So let's continue. Usted va a decir, ay, yo quería que a mí me preguntara y no me ha preguntado. Ya vamos a preguntarle otra cosa. Tenga paciencia, ok. So, vimos ayer esto de las contractions. ¿Quién se acuerda de las contractions? Le voy a valer que me lo diga en español. ¿Qué dijimos de las contractions? ¿Quién recuerda voluntariamente? Que una la íbamos a usar para escribir, que era la normal, y para hablar nos íbamos a referir con las contractadas. Mm-hmm. Nice, Edwin, very nice. Ok, dijimos que las contractions es para ser más fluido, más rápido, más veloz al momento que yo estoy hablando. Y de la forma completa o la full form, más que todo cuando yo estoy escribiendo, right? Porque, uy, ya me puse negra, santo. Ay, no me hago mucho para atrás o para adelante porque me quedo ahí como que soy el fantasma. Ajá, entonces dijimos que el full form es cuando yo escribo más que todo, ¿verdad? Cuando yo escribo y si yo empiezo a poner contractions, contractions, tiende a verse algo informal. ¿Qué más dijimos? ¿Alguien más recuerda algo? Gabriela, go ahead. También hablamos de los nombres que también se contractan, ¿verdad? También como Michael, Mike y todo eso. Ah, ok, very good. ¿Cómo dijimos que se decía el apodo? Nick. Apóstrofe. Y también lo de los apóstrofes. Nickname, ok, gracias, nickname. Gaby. El nickname, el apodo, right? El nickname, ok, so el nickname es como otra forma de llamar a la persona que no es el nombre, right? So, el apostrophe, ok, dijimos que esa comita chiquita que usted ve, palito, como le quiera decir, se llama apostrophe. No le voy a decir, ay, ese palito, esa comita, le voy a decir su nombre, apostrophe, ok. So, algo más que dijimos ayer es que esto y esto es lo mismo, ¿verdad? Esto y esto dijimos que era exactamente lo mismo, ¿ok? We also have subjects. ¿Cuáles son los sujetos? ¿Quién? I. Ah, ok. I. ¿Qué otro sujeto? Are, you, he, is it. It's. Ah, ok. Los sujetos en inglés son I, you, he, she, it, we, you, they. Ok. So, esos son los sujetos. Ok. Recuerdo que les compartí unas imágenes donde está la estructura del verbo to be, tanto para positivo, negativo y pregunta. Ok.
So, right now, what we are going to do is this. Este no lo completamos ayer, ¿verdad? Por aquí nos quedamos. It says, exercise A, complete the conversation with the correct words in parentheses. Then practice with a partner, okay? So what we are going to do is complete this, okay? Let me just take a screenshot right here, like a picture, to share it in the WhatsApp group, okay? Le vamos a tomar aquí una captura rápida. Y se los voy a enviar al grupo. Vamos a hacer grupitos rápidamente, aleatoriamente, y va a trabajar usted con el grupo que le toca. Tiene prácticamente 4 minutos para completar ese ejercicio. En paréntesis, ahí está el verbo. Usted va a escoger uno de los dos, dependiendo de el sujeto. Va a ver usted cuál es el sujeto que le corresponde a cada una de las oraciones. No sé si está clara la indicación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Creo que sí, teacher. Nice, tenemos 4 minutos. Cuando llegue, compañeros, ¿qué hacemos? ¿Cuál ponemos? ¿Qué cree usted que hacemos? Porque solo hay 4 minutos, ok, no más. So, let me open the rooms y trabajemos en equipo. Cuando vengamos, vamos a comparar nuestras respuestas. En la segunda sería. ¿Voy? Hello, hello, hello. ¿Alguien me solicitó por aquí? ¿Todo bien? Ahí me apareció que en este grupo solicitaban ayuda, me apareció ahí en la plataforma. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok, so let's continue. Let's continue. Piensen que no estoy aquí. Okay. Dijimos que era I en la primera. En la primera. En la segunda creo que también es I'm sorry. En la segunda. I'm sorry. Correcto. I'm sorry. En la segunda. I'm sorry. En la tercera. What's your name again? David. She's Davis. En la tercera tiene que ser his. Ajá, creo que his. He is. David is. En la otra tendría que ser is Sarah Connor. Sí, this is. Is Sarah Connor. ¿Cuál era? En la siguiente. Ajá, en Jennifer. Sí. This is. Y tiene que ser she.
Okay, hello, 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 welcome back. Me estaban preocupados ya que no los sacaban. No sabíamos si nos iban a regresar. Recuerde que usted se puede salir y si algunos se pueden salir y se vienen de una vez al main room, pero igual, si usted no se sale, igual al momento de yo desactivar acá, lo saca automáticamente y los trae para acá, ok, pero lo que pasa es que había un grupo ahí que no había terminado, por eso le estaba dando un tiempito. Y bueno, so let's see, let's do it together, so vamos a ver cómo lo completamos. Let's see, vamos a preguntarle a Carla, Liliana, go ahead, empiece Carla, Liliana, David. Hello, Jennifer. How are you? Continue. I'm fine, thanks. Perfect. I'm fine, thanks. Continue, Juan Carlos, Reyana. Juan Carlos. Juan Carlos Orellana. Está en miedo. No ha activado ahí el audio. Tiene que desactivar el micrófono. ¿Tiene problemas con el audio, Juan Carlos? No le funciona, verifique por favor, me indica cuando ya le esté funcionando, please. Let's continue, let's see, vamos a pedirle entonces que le ayude Claudia Jocelyn. Continue right here with David. Sí, teacher, ahorita tengo problemas con la cámara, pero puedo continuar. Sí, go ahead, no problem. Creo que iba Jennifer, había dicho I'm fine, thanks. Y luego creo que es I'm sorry, what's your name again? Mm-hmm. Perfect, okay. I'm sorry, what's your name again? Nice, continue. Celia Verónica. Sería, he's David Medina. Sigo con la de Jennifer o solo la de David. Continue. Entonces, that's right, David. This is Sarah Connor. She's in your maths class. Okay, nice, very nice, okay. He's David Medina, okay. That's right, David, this is Sarah Connor, right? She is in our math class. Continue, let's see. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado este día. Claudia Beatriz, continue. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Continúo. Yeah, go ahead. Sarah, hi, David. Hi, Tim. You're in my class too? Continue. All right, yes. Yes, I am. Okay, nice. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, David. I think you are. Okay, you are in my English class too. All right. Yes, I am. Okay. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta en esta parte? Creo que estamos bien, right? Okay, so let's see. Complete the conversation, then practice, okay? Lo vamos a hacer así ya en vivo y a todo color. Vamos a ver. Francisco, read the number one right here, the example. Facilito, le tocó el ejemplo, Francisco Javier. Solo lea. No, I know my name. Nicole. Perdón. Excuse me,
Are you Steven Carson? Okay, le pregunta, right? Excuse me, are you Steven Carson? Y luego le contesta David. Vamos a ver, Jacqueline, Heidi, conteste usted, David. No. Se me escucha. Yep, go ahead. Hola. Yeah, continue. No, I'm not. My name is Steven Carson. ¿Y el verbo to be? My name is. Ah, nice. Steven. David Medina. Okay. My name is David Medina. Steven is over there. Okay, so le dice, no, I am not. My name is David Medina. Steven is over there. Oh, sorry. Okay, so Edwin, go ahead. No, eso iba a preguntar si ahí no era, he's over there. Yeah, no, Steven is over there. Uh-huh. It's over no. There. Ese sería el verbo is. No se ocupa del his. De... No, porque ya está el nombre. Si aquí no estuviera el nombre, sí. Ya, ya, ya. Pero aquí acuérdense que el his es lo que sustituye al nombre. Pero como tenemos el nombre, no lo vamos a sustituir. Vamos a agregar el verbo, que en este caso es is, right? Steven, it's over there. So, nice. Continue. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Deje ver a quién no le hemos preguntado para preguntarle. Flor Elizabeth, creo que ya le pregunté, pero mi modo, Flor, le toca la segunda ronda. Nicole, léame la pregunta de Nicole. Are you Steven Carson? Perfect. Are you Steven Carson? Okay, very good. Continue with the answer, Agustín, Alexander. Yes, I am. Perfect. Yes, I am. Continue, Jennifer, Raquel, con Nicole. Hi, I'm Nicole Johnson. Perfect. Hi, I'm Nicole Johnson. Okay. So, Juan Carlos, ¿ya estamos con el audio? Sí, ya. Yeah. Okay, perfect. So, continue with Steven. My math class in fifth. Uh-huh. ¿Cuál es el verbo to be que necesitamos ahí? Es pregunta. Okay. Oh, I'm in my math class, right? So no, le está preguntando a Nicole, right? So porque Nicole le dice, hi, I'm Nicole Jackson. Oh, are you? Okay, estás tú. Are you in my math class, right? Como le está preguntando, ¿estás tú en mi clase de matemática, verdad? Y ella le responde, yes, I am. Ok, yes, I am. And at the end, it's nice to meet you. Ahí sería el it's, right? It's nice to meet you. Es un gusto conocerte. Ok, so, good. ¿Estamos bien ahí? Ok, bien, vamos a ver, el abecedario usted lo tiene que practicar porque si usted no logra hacer la pronunciación de las palabras, el spelling, ahí después se nos va a ir quedando, ok, trate usted de aprender el abecedario, por favor, ok, so Edwin, I don't know if you have a question. No, teacher, ya quedó trabado. Ok, ahorita vamos a bajarle la manita. Nice, now we have numbers. Gedeón, ¿qué me le ha pasado, Gedeón, con la cámara? Usted siempre está con la cámara. Hola. Sí, diga. Hi, teacher.
Hi. Sí, sí, tengo una interrogante. Diga. Donde dice David Medina, Steven. Allí sería is over there, ¿verdad? Aquí Steven is over there. Está por allá. Is over there. Steven is over there. Está por allá. Hola. Sí, así sería. Is verdad. Is over there. Yep, it's over there. Okay, gracias. Nice, Gedeon, no problem. So let's continue with numbers, okay? Espero que ya de aquí al lunes usted se pueda el abecedario revés y derecho, de adelante para atrás, de en medio para el final, del medio para el inicio. Y así, ¿ve? Como esto es como las tablas de multiplicar. O se las aprende o se las aprende. Si no, ya le rego en matemática porque le va a ir mal en todos los años de vida en la matemática. Las tablas son la base. ¿Ok? Así mismo con el inglés. Si usted no me puede bien el abecedario, ay, vamos a estar sufriendo con las palabras. Tiene que aprenderse el abecedario. Que cuando usted vea la letra, usted me la diga en inglés. No importa que sea vocal o consonante. Bien. Numbers. Entramos a otro suplicio aquí. Numbers. Los números. Usted me va a decir, ay, qué fácil. Sí, yo ya me puedo los números, ¿ok? Sí, pero hay que aprenderlo. Aquí lo han puesto, imagínense qué poquito les han puesto, del 1 al 10. Pero nosotros por lo menos en el módulo 1, por lo menos usted se tiene que aprender los números del 1 al 100, por lo menos, ¿ok? Del 1 al 100, porque del 1 al 10, no, eso es para los niños de allá del... el kindergarten, right? So, le voy a mandar una imagen que tengo por acá de numbers para que se le haga un poquito fácil. Ahí viene hasta cómo, cómo se pronuncia. Ahí está como la pronunciación. Para que se le haga más fácil. Aquí el libro solo nos pone del 1 al 10. Pero ya le dije, usted se tiene que aprender del 1 al 100, okay? So look, we have right here numbers 0, 1, 2, 3, okay? Aquí es TH, mire, 3, okay? No me vaya a decir 3, porque si usted hace la boca así, 3, ese es un árbol, okay? 3 es un árbol, usted me tiene que decir 3, 3, okay? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 0, 0. El 0. Los americanos, cuando están dando un número de teléfono, por ejemplo, una dirección, ellos nunca le van a decir 0. Ellos le van a decir, oh. Ah, my phone number is 703. Ok. Así le van a decir. Nosotros en español decimos, ah, mi número es 7203 y así, right? Pero en inglés, para los números no decimos zero, we say old, okay, old, okay? So old. Okay, bien. Teacher. Go ahead, Jose, Edgar. One question. Para así, como decir, para fecha es lo mismo. No, las fechas usamos los ordinal numbers. Eso le dije en otra ocasión, yo le voy a decir porque habría que dedicarle un poquito de tiempo y tenemos que avanzar acá. Pero en un momento que tengamos, yo les explico la diferencia entre las fechas, como la fecha que decimos al inicio, ¿verdad? Sí, es diferente. Usamos los ordinal numbers y estos son los cardinal numbers, ¿ok? Pero lo vamos okay. a ver más adelante. Okay. So, volvamos a los números, ¿ok? Usted tiene que aprenderse los números y no solo que me diga, ay, no, si yo ya me los puedo. Mire, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí,
Qué bueno que los puede pronunciar, pero los tiene que poder escribir. Ok, si yo le empiezo a dictar ahorita, escriba en letras los siguientes números. Si yo le digo 9, 8, 0, 3, 5, 6. So, ¿puede usted escribir los números? Ese es el reto, ¿ok? Tal vez el 1 sí, porque es lo une, right? 1. Pero puedo escribir el 13, puedo escribir el 50, puedo escribir el 62, puedo escribir el 100, puedo escribir el 99, 87. So, en letras, hay que aprender esos números en letras. Vamos a hacer una práctica. Vamos a ver qué tan buenos son para la matemática. Vamos a ver si pasaron la PAE ustedes. Ok. So, vamos a empezar a hacer sumas. Ok. Sumas. Ok. Vamos a ver si no me los quiebro en la matemática. Sumas. Vamos a sumar de 2 en 2. Ok. Quiere decir que si yo digo 0, usted me va a decir 2. Right? Al 0 le sumo 2. Ok. Si yo digo 2, usted me va a decir 4, porque vamos sumando 2. Si yo digo 10, usted me va a decir 12. Si yo digo 20, usted me va a decir 22. Estamos. Suma 2 al número que yo digo, le va a sumar 2. Ok. Vamos a ver, voy a dejar de compartir para ver pantalla completa acá y preguntarle especialmente al que está durmiendo. Vamos a ver, despierte. Vamos a ver, le vamos a preguntar a Daniela, a Gloribel, creo que no le hemos preguntado, Daniela. So, solo voy a decir el nombre, esté listo en la jugada porque no le va a caer la parranda. Le vamos a poner penitencia al que se equivoque, ¿ok? So, yo voy a decir rápido el nombre y el número. Usted me va a decir el sumando 2, ¿right? Después vamos a ir sumando más y más y más, ¿ok? So, vamos a ver. Daniela, 4. 7. 2. Le va a sumar 2. 4. 6. Ok, 6. Ok, 4, 5, 6, ¿right? 6. Jacqueline Haiti, 12. 14. Ok, 14. Si gustan, veamos la imagen para que practiquemos un poquito. Veamos la imagen que les mandé de los números. Ahí están como del 1 al 10, que es lo que tenemos en el manual, ahí en el libro. Pero tenemos del 11 al 19. Mire, el 11 sería 11. Ok, 11, 12, 13. Oiga, el número 13. Ese es uno de los números que más nos cuesta pronunciar algunas veces, ¿ok? 13, ¿ok? 13. Es una TH, right? So, 13. Un segundo, ¿qué? Están cayendo los tornillos por aquí. So, 13. 13. 14. 15, 16, 17, 18, 19, ¿ok? Tiene que sonar ese teen al final, porque si no suena el teen, ya usted me está diciendo 50, 60, 40, ¿ok? So, después del 19, del 19, ya viene el 20. Y de ahí se repite, ¿verdad? 21, 22, 23, 24, 25, and so on, and so on, and so on. Después viene el 30, que sería el 30, ¿ok? 30, ¿ok? Escuche la pronunciación, no me vaya a decir 13, 13, 13, 30, 30, ¿ok? Luego viene el 31, 32, 33, 34, and so on, y después viene el 40, ¿ok? ¿Alguien tiene micrófono activo por ahí que se escucha ahí? Que dejes poner mute aquí. Jacqueline Haiti. Ok, so then we have 40. Ok, 40, 41, 42, 43, 45,
and so on. Después viene el 50, el 50, 50, 51, 52, 53, 54, and so on. Luego viene el 60, 61, 62, 63, and go, and so on. Luego viene el 70. Ok, escuche, 70, es una TH, una T, a Y at the end. Y el 17 es 17, ok, 70, 17, ok, bien diferente la pronunciación. 80, 90, 100, usted va a escuchar personas que dicen 100 es 100, 100 es 100. Luego viene 101, 102, 103. Eso no vamos a llegar ahora hasta ahí, ¿ok? Vamos a quedarnos nada más hasta el 100. El lunes vamos a llegar al 1000, ¿ok? Y luego vamos a llegar al millón, ¿ok? So, practique los números. Hay que aprenderse los números, ¿ok? Escribirlos, pronunciarlos, ¿ok? So, vamos a seguir. Ahora vamos a sumar 3. Si yo digo 0, usted me va a decir 3. Si yo digo 3, usted me va a decir 6. Si yo digo 6, usted me va a decir 9. Sumando 3, matemática, puede ocupar los dedos para contar si le falta ahí. Puede usar los dedos. Ya cuando lleguemos al 10, ahí sí ya no sé cómo va a ser, porque ya no le van a alcanzar los dedos. ¿Okay? Vamos a ver cómo le va en la matemática. Vamos a ver. The same story. Yo digo un nombre o un número y usted le va a sumar 3 al número que yo digo. ¿Ok? Matemáticos, saquen la matemática, desplumen ahí el cerebro de la matemática. Vamos a ver. Eric Daniel, let's see, 13. Perfect. Let's see, Edwin Ernesto, 23. Perfect. Let's see. Gedeon, 9. 18. 12. 12. Ay, gran ayuda ahí, Gedeon. Así no se vale. Todos escuchamos que ahí le están soplando la respuesta. I'm sorry. La matemática, Gedeon, la matemática, vamos apenas sumando 3. Vamos a ver, el hámster se les queda así paralizado. Vamos a ver, Jorge Edgardo, vamos a ver, 63. José Edgardo, 66. Ok, 66. Carla Liliana, está nerviosa, Carla Liliana. Carla Liliana, vamos a ver, le vamos a preguntar uno facilito solo porque está nerviosa. 11. 14. Nice. José Roberto, 96, nice. Elisa Arely, vamos a ver. 7. 10. Nice, 10. Aida Marisol, 21. 24. Perfect, ya vamos agarrando ahí la matemática. Hoy vamos a sumar 4. Ok, el número que yo digo, usted le suma 4. Yo digo 4, usted me va a decir 8. Ok, so vamos sumando 4. Vamos a ver, Gabriela Elizabeth, 18. Espérame, quiero ver el. 18. Vamos a ver, Gabriela, súmele 4. ¿Cómo es eso? Vamos a ver, le va a ayudar este Gedeon, pero que no le soplen, Gedeon. 18. 22. Ah,
nice. Okay, very nice. Beatriz Thanks. Del Rosario. Beatriz del Rosario. 33. 37. Claudia Jocelyn. Let's see, 88. 88. Ajá, Claudia Jocelyn, 88. Dios mío, súmele 4 a ese, 88. Que no sé cuál es 88. Vaya, Brenda, Adriana le va a ayudar, 88. ¿Está en mute, Brenda? 91. Ok, 91. So 88, 89, 90, 91, 92, right? 92. 92. Sumando 4, vamos sumando 4. Vamos a ver, Celia, Verónica, le vamos a poner el 99. Facilito, mire, 99. Celia Verónica, 99. Déjeme contar. Los dedos, ponga ahí los deditos ahí. Así hacían en la clase cuando estaban estudiando con, la, con los dedos, contaba uno. Sería 103. There you go, 103. Ok, vamos sumando 5. Dios mío, hoy sí que no van a dormir toda la noche, estar soñando con los números. Vamos a ver, sumando 5, va sumando 5, ¿ok? Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Edwin Ernesto, Edwin Ernesto, number 5. 10. 10, ay, qué facilito, dice Edwin. Eso estuvo fácil. Vamos a ver, Jennifer Raquel, 15. 20. 20, nice, facilito le salió. Francisco Javier, 24. 28. 28, sumando 5, Francisco. Ah, 5, perdón. 29. 29, ok, 29. Vamos a ver, vamos a preguntar a, vamos a ver, Claudia Beatriz, 88. 88. Perdón. I'm sorry. 93. 93. 93. Gabriela, second round. Gabriela Elizabeth. Let's see. 26. Espérame, espérame, que estoy bien. 26, es verdad. 26. 26. 27, 28, 29, 30, 31. 31, ok, ahí, allí va con los dedos, no importa, lo importante es que me diga el número en inglés, ok. Bien, mire, el tiempo pasa súper rápido, o sea, aquí yo no lo voy a poner a que repita 1, 2, 3, 4, no, usted tiene que, el número que le toque decirlo, así es como usted me va a demostrar que se puede los números, el que le pregunte revés o derecho, la resta, falta la resta, la multiplicación y la división, pero por cuestión de tiempo, no vamos a, no nos va a alcanzar el tiempo ahora, pero el lunes seguimos con las restas para ver si puede restar usted y puede multiplicar. 2 por, sería como la multiplicación, 2 por 2, ay, ahí sí me los quiebro. Tener las tablas a la mano ahí, porque si no, cuando le digan 9 por 9, ajá, en español, 9 por 9. 81. Ah, 81. Vaya, 81. Pues, 81. Vaya pues, ustedes pasaron la PAES, tienen que saberse las tablas. De noche, teacher. De noche, pues sí, y esta clase, imagínense, cualquiera va a decir, no, es que yo esa clase de inglés me la pasé de noche, y sí que la pasamos bien de noche, mire la hora que es, ¿verdad? Le va a valer que diga, es que yo pasé de noche inglés, ¿verdad? Pero estudie los números, ¿ok? Mire que le he mandado nada más hasta el 100,
pero usted puede llegar al 500, al 1000, al millón, fuera lo ideal, haga planita, usted diga, en su mente, escriba, agarre su cuaderno y escriba en letras, el 0, 1, vea si los escribe correctamente, si lo escribe bien, qué bueno, pero llega ya al 12, y este es como se escribe, hágalo 5 veces, 12, hasta que se le quede, eso es algo que usted lo va a hacer de manera personal, yo no le puedo dejar, mire, de tarea, escríbame los números del 0 al millón, si yo ni cuaderno le puedo mirar a usted, o sea, estamos de manera virtual, pero usted que es el interesado en aprenderse los números, usted tiene que buscar la forma de cómo practicarlos, ¿ok? De cómo usted saber si los puedo escribir o no los puedo escribir, porque yo los puedo decir, ¿ok? Ah, sí, yo lo puedo decir. Antes que termine, tengo un minuto, solo le voy a dejar una preguntita por acá en el chat y con esta vamos a iniciar el día lunes. What's your telephone number? Si yo le pregunto a usted, what's your telephone number? Usted me va a decir su número de teléfono, ¿verdad? Puede ser el real o el inventarlo, la verdad el número no me importa. Lo que me interesa es que usted diga los números, ¿ok? What's your telephone number? Oh, my phone number is 7702-7475. ¿Ok? Lo puede decir de uno en uno, aunque nosotros lo decimos de uno en uno porque en Antillo, ¿verdad? Nos podemos los números de uno en uno, pero cuando usted hable con un American, ellos le van a decir los números de dos en dos. Él le puede decir, oh, my phone number is 20-16-81-22. Y se tiene que anotar los números, ¿ok? No, es que dígamelo de uno en uno. No, ellos no lo van a decir de uno en uno. De dos en dos o de tres en tres, porque los números de ellos son de 10 dígitos. Normalmente dicen el área, después el prefijo y luego los otros cuatro números, ¿ok? Bien, practique el abecedario, por favor, practique los números. El lunes vamos a seguir haciendo sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Tengo que validar la asistencia antes de que se vaya. No, sorry. Aquí mi pequeño tormento no se ha dormido. Bien, estudie el abecedario, estudie los números. Ya dije al inicio, si usted no ha terminado la plataforma hasta la sección 2, ni modo, vaya a poner una taza de café bien cargado, se la toma y trabaja, porque mañana van a mandar al grupo de WhatsApp. Fulano no ha trabajado. Yo no quiero que nadie esté ahí porque van a decir, bueno, ¿y usted que no les dijo que era hasta la sección 2 a la medianoche? Y se los he dicho todos los días, ¿verdad? Así es que igual, si necesita ayuda, en que sea la medianoche le voy a responder. Trabajemos, valido la asistencia, ya tengo dos minutos de desvelo. Una pregunta. Diga. Yo me metí al enlace del WhatsApp y me dice de que es inválido, o sea, no puedo meterme al grupo. No sé si podría compartírmelo para poder entrar. Sí, ahorita deje ver a dónde está grupo de WhatsApp, de grupo de 9 a 10. Aquí se lo dejo en el chat en este momento y voy a validar rápidamente la asistencia. Nada más menciono siempre las almas que no tienen asistencia. Si usted no lo menciona es porque usted sí tiene. Agustín Alexander. Present. Thank you. Gabriela Arely. Gabriela Arely no está. Jorge Antonio. Jorge Antonio. Jorge Antonio no está. Josué David Valencia. Josué David Valencia. Bien, nada más tres almas no están presentes. Mañana no hay clase. Mañana tiene permiso de irse de parranda si ha trabajado en la plataforma. Y nos vemos el lunes en el mismo link, el mismo canal, misma hora, ¿ok? So, thank you. ¿Questions, Flor? Sí, yo a la plataforma de Zoom. A la plataforma de Zoom no puedo entrar directamente desde el enlace que me enviaron a WhatsApp.
sino que siempre que tengo que estar poniendo la, el ID y la contraseña de la reunión. No sé por qué no puedo entrar desde el enlace. Y ya tiene logueado su correo dentro de la aplicación, automáticamente. Y automáticamente. Porque a veces cuando no estamos logueados es que pide el código de... Y ha descargado no, sí, usted la aplicación de Zoom. Sí, sí la tengo. En es el que, teléfono. Sí. Del link que me mandaron a WhatsApp, me envía, pero para Google. Y me pone como que me inscriba de la, a la clase de hoy. Y me parece que estoy inscrita, pero no me mete a la clase. Aunque lo haga la hora que ya está. Así que tengo que estar quitando el ID. Y el password. Vaya, pero ese link sí no lo tengo aquí a la mano para compartir, se lo tengo en mi correo. Bien extraño, porque en teoría el link que yo les mandé al grupo de WhatsApp es solo para darle un clic, aunque siempre le va a pedir la inscripción, porque si yo me meto desde el teléfono me dice que está mi nombre y no sé qué, y me inscribo, pero automáticamente me manda a la... a la reunión, no sé por qué le pide que meta el ID. Si gusta... De hecho, no me mete a la reunión, solo me manda a inscripción, pero a Google, no me manda directo a la aplicación, y la aplicación sí la tengo descargada. Si gusta, escriba un mensajito en el grupo y ponga su nombre, de qué grupo y el problema, y mañana le podemos pedir asistencia a algunos de los de administrativos y ver si le ayudan y ver qué ¿cuál es el error? Ok, Okay. Sí. Bien. Si sí, tienen validado ese mismo correo, tienen ese mismo enlace en el correo, ábranlo desde el correo, es más fácil. Yo solo te tiro el del navegador. Pero sí, cuando lo hace uno desde el WhatsApp, a veces te manda nada más a poder hacer como la cita, ¿verdad? Pero si lo haces desde el correo, yo solo te lo abre en Zoom. Ok, gracias, Robert. So, vamos a intentar eso también, tal vez. Le deja a Flor cualquier cosa, pues usted me avisa, ok. So, ya los desvelé, 6 minutos. Vayan a trabajar a la plataforma si no ha trabajado. See you on Monday, ok. Bye bye, good night, take care, enjoy your weekend. Bye, teacher. Good night. Bye bye. Good night.